Muy buenas tardes, comunidad de Audio Música. Hermosa tarde de sábado 6 de octubre, soleado, rico, primaveral. Y qué mejor para compartir buena música y tener experiencia musical. Así que los invito a que vengan a nuestra mega tienda ubicada en Chile, España 393. Hay un montón de novedades a nivel de marcas, instrumentos, hay vinilos, hay cafecito y sobre todo mucha pasión para aquellos que son melómanos. Y este stage que está disponible para todas nuestras bandas y todos ustedes que quieren vivir un momento de experiencia musical. Sesión íntima junto a una banda muy interesante que se forma, fíjate, en el 2013. Ellos sacan su primer EP o producción 2014 y comienza a tener cierta difusión en medios masivos. Sobre eso vamos a hablar con los chicos de Radio Aficionado y sobre todo sobre su producción 2017, que es un álbum llamado En un Millón, que también les ha dado un montón de satisfacciones. Se han presentado en el Club Chocolate a totalmente sold out y han vendido un montón de placas de esta producción, ¿cierto? Que está dando que hablar en esta propuesta que suma el rock, el pop, ¿cierto? Y una mirada independiente y alternativa. Sobre su trayectoria, sus éxitos y sus planes vamos a hablar con los chiquillos a continuación. Pero antes, vamos con dos temas. Esto es Sesión Íntima junto a Radio Aficionado. Sabes bien, canta, encanta, descansa, canta, encanta, aguanta. Estoy contigo. Los inviernos contigo, saldré a reír siempre y en todos los momentos contigo, lo mejor. Cosas que nos dan calor, encuentra la que te haga ser mejor. Por eso canta, encanta, descansa, canta, encanta, aguanta. Estoy contigo, no importan los inviernos, contigo, saldré a reír siempre, y en todos los momentos, contigo, lo mejor. Thank you.
despertar. No hay nubes cuando vuelas, ni tampoco en tu piel. Tu imagen guardará lo que quiero encontrar, y contigo quiero estar, porque en ti marco mi tiempo, feroz como el viento. Lo veo y lo siento, porque yo soy una tormenta, cuidando tus días, te abrigo tu risa, y contigo quiero estar en un millón. Despierta el corazón, te miro sin mirar las luces que me das. Yo quiero ir por más, quiero sin palabras, y yo voy a hacerte bien. Es fácil, ya verás, es la forma de brillar, y contigo quiero estar, porque en ti marco mi tiempo, feroz como el viento. Lo veo y lo siento, porque yo soy una tormenta, cuidando tus días, te abrigo tu risa, y contigo quiero estar en un millón. Eso, la propuesta de Radio Aficionado esta tarde aquí en Sesiones Íntimas en Megatienda, Chile España 393. Si andas por estas coordenadas cerca de la Megatienda, andas por Chile España, andas por Suecia, Lyon, y tienes ganas de pasar un momento entretenido, te vienes para acá inmediatamente. Hay espacio aquí en este stage para que disfrutes de la música de Radio Aficionado. Como decía, una banda que se forma en 2013. Y está formada por, bueno, grandes músicos, Sebastián, Adela, Joaquín, en fin, JP. Pero bueno, Seba, preséntanos la banda, cuéntanos un poco los orígenes de esta, por qué se inician en esto de la música, qué los motivó a formar la banda, a hacer música. Bueno, nosotros veníamos tocando desde que estábamos en el colegio, en otros proyectos más colegiales, con el PECA, con el JP, y con el Pancho. Y cuando ya salimos del colegio, quisimos esto hacerlo como más en serio, o profesionalizarlo. Y empezamos a componer canciones, y en eso llegó el Juaco, y llegó la Adela. Y al final se complementó súper bien la banda, y empezamos a darle para adelante nomás. Bueno, ustedes se forman en el 2013, rápidamente sacan un EP el 2014, y comienzan a tener cierta repercusión, ya que o popularidad, por así decirlo, dentro de las redes sociales y de la gente que gusta esta tendencia, por el sencillo Tu Gran Sol, que se transforma en un tema emblemático de Melate, conducido por Daniel Huevo Fuensalida. Un gran saludo. No creo que no esté viendo, pero lo conozco. Trabajé con él cuando trabajé en radio. Yo era director de Radio Futuro. Él estaba en la FM Hit, así que estábamos en el mismo sector, así que hablábamos todos los días. Un gran saludo para el huevito. ¿Cómo fue esto que el huevo, el Daniel, oye, le gustó, tomó contacto con este sencillo y lo popularizó en su espacio? Mira, la verdad que la canción
No sabemos más o menos cómo llegó a él. Y nos mandó a llamar como un amigo de él o alguien que trabaja con él. Y nos dijeron así como el lunes a las 9 de la noche en tal parte nos juntamos. De como va. El padrino. Así. Y bueno, fuimos, nos juntamos. Tu Gran Sol venía en el primer EP, que no tenía nada de tiempo arriba. Y el huevo nos dice, oye, no, nos gusta súper harto el tema, lo queremos usar como para la canción principal del programa. Y nosotros, no, imposible. No, lógicamente que sí, onda, dale, así, bacán. Dale, y así ha estado como 2 años mira. En televisión todos los días. Y nos ha servido mucho, en realidad. Le mandamos un saludo también al huevito porque mucha gente no, nos cachó por él, en realidad, por el programa, por la canción del programa. Bueno, ahí está claro la importancia hoy es de darle una mano a las bandas locales. Hay muchas buenas bandas que tienen tremendos sencillos, grandes canciones, pero que es difícil darse a conocer. Nuestra querida radio, ¿cierto?, está apoyando, pero no es lo suficiente. Y estas plataformas son importantes. Adela, tú que eres la mujer, la dama de la banda, cuéntanos un poco tu experiencia de esto. ¿Cuándo te inicias tocando guitarra y qué te llama la atención de esto? ¿O qué crees tú que le falta a la música chilena para poder seguir siendo conocida? Hay tantas buenas bandas, ustedes mismos con buenas canciones. Claro. Bueno, como dices tú, sí, hay muchas buenas bandas, poca difusión y a veces hasta poco interés del público, quizás también de escuchar música nueva y salir de lo mismo de siempre. De la nostalgia. Claro, de la nostalgia, de seguir pegado en los años 90 de Chile, que fue como un buen pic musical. Bueno, yo me inicio hace más de 10 años tocando guitarra y con Radio Aficionado yo entré, bueno, como cuando se formó la banda en el fondo. Y bueno, yo creo que lo que le falta a la música es apoyo de nosotros mismos, hacer redes de apoyo los mismos músicos. Y del interés del público también, crear una audiencia fiel. Bueno, para eso está también Audio Música, para aportar un poquito a la visualización de ustedes y que sientan que tienen un aliado en esto de ir creciendo como artistas. Oye, en el 2017 sacan En un Millón, que es un álbum que también les ha ido bastante bien. Supe que llenaron el Club Chocolate, que han podido vender bastantes copias de este CD. Cuéntanos un poco acerca de la experiencia de En un Millón. ¿Hay algún mensaje detrás de eso? ¿Es medio conceptual o son canciones que digamos que de alguna forma viven por sí solas? El álbum En un Millón es bien especial porque las canciones que bien fueron grabadas en el 2017, más o menos, eran, la mayoría de esas canciones estaban compuestas hace 5 o 7 años atrás. Ya. Como muchas otras que no quedaron en el disco, que al final las sacamos. Entonces es un disco muy de cosas que nos pasaron hace muchos años y por fin las transmitimos. No como lo que está pasando, lo que pasa ahora, que estamos grabando un segundo disco ya con cosas que nos pasan hoy en día, ¿cachai? Perfecto, son más contingentes a la situación. Y con respecto a eso, ¿a qué le canta Radio Aficionado? ¿A la vida, al amor? ¿Hay algún elemento un poco más sensible, social, de crítica, o es más metafórico? Mira, yo creo que esa pregunta es bien especial porque creo que nosotros apelamos a las emociones. Está ya a decir estoy contigo o a ver cómo me estoy sintiendo, pero no como en esa como para básica del cómo me siento, como en el amor o en el claro, no necesariamente como, románticamente. Sí, claro, o sea, no románticamente o no estoy triste, sino como es como cuando no sé, vais por la carretera manejando y empezáis a pensar todo lo que no hay hecho, todo lo que tenéis que hacer, como una emoción práctica, ¿cachai? Más de reflexión. Sí, claro. Bien, chiquillos, vamos a continuar con la buena música. La gente lo está pidiendo. Hay saludos de Eduardo Gamboa, Ignacio Daniel, Sarelí, Alejandra, en fin, gente que está conectada. Se agradece el apoyo de ustedes en la nube, donde quieran que estén. Esta es una transmisión que se hace con mucho esfuerzo, con mucho cariño para visualizar a nuestros artistas. Nos vamos entonces, Seba, con otros dos temas que pertenecen al álbum nuevo o son alguna primicia de lo que se viene. La primera que tocamos, que se llama Marciano en mi espacio, que no la hemos tocado en ningún lado. Esta es la primicia. El próximo single que vamos a lanzar en la plataforma, que es como adelanto del segundo disco que estamos grabando. Y ahora, la canción que viene ahora se llama La Fiesta, que es del En un Millón. Bien, Radio Aficionado, y lo escuchas en Sesiones Íntimas aquí en Audio Música. (Risa)
el reloj marca las 10 y ya no quiero ser tan normal. El ritmo lleva mis pies a lugares en la oscuridad. Nos pueden ver en la amargura, pero siempre saldremos juntos, lo sé. Ya nos vamos, son las 6, nos miramos con complicidad. Somos parte de una piel, no se raja con facilidad. Nos pueden ver en la amargura, pero siempre saldremos juntos, porque nos pueden dar en la frescura, pero siempre saldremos juntos, lo sé. Esta noche hay cariño, hoy volvamos a ser niños, y esta rueda nunca va a parar. La fiesta nunca va a terminar. Muchas gracias. Se va, ya no vuelve. Es como el mar inconsciente. Sin pensar saldré a reír para no caer. ¿Por qué aquí? Oh, oh. Quiero para siempre, quiero sangrar para siempre. Todo se va, ya no vuelve. Difícil ser diferente. Lo que soy.
al final quiero estar en tu voz. Hoy pasaré por el sol, si al final quiero estar en tu voz. Excelente, Sebastián Adela, Joaquín Hernán y Juan Pablo son Radio Aficionado, la banda que se presenta en esta oportunidad esta tarde, hermosa tarde de sábado aquí en Santiago. Un gran saludo a toda la gente que está conectada con nosotros a través de esta transmisión live Facebook y también YouTube, donde quiera que estén, porque la verdad no solamente llegamos a Chile, sino también hay hermanos de Perú, de Argentina, de México que están con nosotros y celebran nuestro talento local. Chiquillos, ustedes están en todas las redes sociales, estuve leyendo que están en Spotify, Apple Music, Deezer, Google Play y van de la mano de Sudamerican Records. Cuéntenos un poco acerca de ese deal con Sudamerican. Es importante tener una espalda que los represente, que también los gestione. ¿Cómo es un poco esa relación y cómo se puede llegar a un sello discográfico? Mira, nosotros tenemos un contrato digital con ellos nomás. No ha sido bueno, nos gustaría que a lo mejor fuera un poco mejor, pero es difícil acá. En realidad es súper difícil porque como que la gente está como acostumbrada a escuchar las mismas cosas, como decía la Ela, como que algunas veces como que nuestros mismos héroes de los 90 nos traicionaron, ¿cachai? Entonces, prendemos la radio, seguimos escuchando los mismos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ha sido el juego y nosotros estamos jugando. Así que, pero sí, ha sido entretenido con Sudamerican. Pero es un contrato digital nomás. Perfecto, de distribución de la música en lo digital. Oye, Morador de las Tinieblas desde México, que es un asiduo cliente de nuestras redes sociales, dice, órale, toca muy bien, chiquillos. Me late cómo suena esa lira. Saludos desde México. Excelente banda, Radio Aficionado. Gracias, Audio Música, por dar a conocer esto. Carolina Burke, en el bajo ahí, no sé, algo dice. También Marcelo Durán Rojas, de Ignacio Daniels, por acá. Carolina Burke dice saludo a Radio Aficionado de parte de Magdalena y Catalina. Se agradece a la gente que está conectada con nosotros, nos apoya. Y ayúdenos a compartir esto, es bastante fácil. Ustedes, todos los que están viendo este contenido, tienen redes sociales, tienen Facebook, tienen comunidad, compártanla. Es importante dar a conocer y ayudar a nuestros músicos a tener más espacios. ¿Tienen alguna tocata, alguna agenda interesante para que la gente los pueda ver en vivo? Porque suenan muy bien, chiquillos. Aquellos que faltaron a la sesión acá se están perdiendo una tremenda banda que suena muy bien en vivo. Les recuerdo que estas sesiones son gratuitas y son vivenciales, no solamente. Aunque entiendo que no es fácil levantarse temprano en la mañana un día sábado. Te rompemos paradigmas. ¿Le fue difícil a ustedes, chiquillos, esto? Fue una experiencia de estar tan temprano, ¿no? Más o menos. Oye, bueno, pero cuéntanos si es que tienen alguna agenda, si se pueden presentar o dónde se pueden presentar en octubre. Estamos tratando de no tocar en vivo en lo pronto porque estamos como súper sumergidos en grabar el segundo disco para que quede bien y darnos el tiempo. En el disco en un millón nosotros teníamos muchos conciertos y también por eso mismo se alargó el proceso de grabar y de estar tranquilo y todo. Entonces tenemos agenda cosas hasta para marzo, pero por ejemplo en marzo en la SCD, ¿la Segaña?
Si todo sale bien, probablemente en marzo estamos en el festival... South by Southwest en Austin, Texas. Ah, en Estados Unidos. ¡Qué excelente! Y el próximo año estamos tratando de ver la posibilidad de irnos a México a promocionar también. Oye, ¿cómo es eso del South by Southwest? Sí. Medio trabalengua. ¿Cómo hicieron la gestión? ¿Ustedes tienen que pagarse todo para ir para allá? ¿Cómo es el tema? ¿Hay un costo involucrado, me imagino? Sí, hay un costo involucrado. Pero lo importante es que festivales como ese, hay, no hay acá en realidad, donde podáis ver música nueva o música indie que esté en el momento. Ya. Y claro, pues también están los fondos de gobierno. Si usted quiere poner plata también, le puedo dar mi cuenta corriente. Nos puede aportar pues, con dinero. Un crowdfunding ahí claro. Para que vayan, ¿eh? Oye, ¿no postularon ustedes a una ventanilla abierta? ¿Qué les pasa con respecto al Fondar? Sí, y estas postulamos a ventanilla abierta este año. Nos faltó muy poquito para ganar. Ya. Bueno, y al final... Bueno, por eso tuvimos que cancelar. Teníamos fechas, más o menos unas 10 fechas confirmadas en México, en Ciudad de México. ¿Y dónde más era? En Puebla. Para septiembre. O sea, nosotros pensamos pasar las fiestas patrias en México. Perfecto. Esa era la idea. Y teníamos 7 fechas agendadas allá. Y por problemas de Luca no lo pospusimos para el próximo año. Bien, pero lo importante es que están gestionando y tienen el ánimo, la voluntad de poder hacerlo. Hay saludos de Marita Durán, lo máximo, el bajista, Magdalena Bunster también. Zain dice, me metí solo a esto porque la chica es hermosa. Mira, escucha la música también, pues. ¿Eh? Alejandro Berg dice, saludos de Pancho. En fin, gente que a esta altura de la tarde está conectada y apoyando a Radio Aficionado. Chiquillo, ha sido un placer tenerlos acá. Muchas gracias por la voluntad, la gentileza de entregar la música. Espero que haya sido una experiencia para ustedes también, como la gente que está acá en el estudio y la gente que nos está viendo en redes sociales. Entren a nuestra cartelera.audiomusica.com. Ahí está toda la programación de las bandas que se van a presentar en octubre, los workshops. Nos encanta conectar nuestros productos con ustedes, chiquillos. Sabemos que todos son melómanos, les encanta estos juguetitos. Esta es la gran fábrica de Willy Wonka musical, donde uno viene a... Somos clientes de la tienda. Además, lo tengo carísimo, por eso usted también está acá, por ser cliente. Así que es una gran experiencia. Vengan, cachureen, tengan la experiencia de tocar su instrumento, que es lo importante, y vivan la música como se vive. Este es un lugar para vivir y encontrarnos con la música, la mega tienda y todas las tiendas de audiomúsica. Chiquillos, muchas gracias, mucho éxito. Comuníquenos qué está pasando con Radio Aficionado y nada, porque les vaya lo mejor. Cuando saquen la segunda producción, esta es tu casa, podemos hacer el lanzamiento acá, lo podemos coordinar. Sé que hay muchas bandas en espera, hay que tener paciencia, pero de a poco todas van a ir siendo videadas y visualizadas. Muchas gracias, muchas gracias a ti, Rolando, Audio Música, que bueno que abren estos espacios. Y nada, pues nos vamos con Tu Gran Sol. Bien. Sentado aquí, mírame, estoy parado frente a ti, tu figura sobresale entre la niebla. ¿Qué más puedo decir? Que me confundo frente a ti, tu figura sobresale entre la niebla. Me perdí. Solo me falta tu respiración. Te desvaneces junto a la nieve con el sol. Escucharás mi voz, escucharás. No puedo decir ni escuchar todo lo que quieres decir. Sigo durmiendo sobre tu alma sin dejar ninguna marca. Me perdí entre tu voz, solo me falta tu respiración. Te desvaneces junto a la nieve con el sol. Escucharás mi voz, escucharás. Y solo dame el valor para hacer lo que nunca pude ser. Sabes que no puedo ser.
solo me falta tu respiración. Te desvaneces junto a la nieve con el sol. Escucharás mi voz, escucharás. Solo dame el valor para ser lo que nunca pude ser. Sabes que no puedo ser. Dame el valor para ser lo que nunca pude ser. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales también. Somos Radio Aficionado. Gracias.